¿Qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a Lenis García Opiniones, hoy que se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Agradecemos su compañía cada domingo y, por supuesto, siempre damos gracias a Dios por la oportunidad de reencontrarnos. Hablamos con una pareja excepcional. Nos visitan hoy Freddy Avera Almonte y Carolina Soto, expertos en coach, training y todo lo que tiene que ver con el mundo del fitness. Hablaremos sobre su relación a propósito del Día del Amor y la Amistad, pero también de eh, esto que está tan en boga: de la alimentación saludable, de los ejercicios y de cómo el COVID ha impactado la industria de los gimnasios y el entretenimiento FIT en la República Dominicana. Acompáñanos. <music> Bueno, y como les decía, hoy que se conmemora el Día del Amor y la Amistad, queremos conversar con una pareja excepcional, fuera de serie, sumamente fit. Conversamos con dos amigos también, mis entrenadores, Freddy Avera Almonte y Carolina Soto. Para mí de verdad que es un privilegio tenerlos a ustedes aquí en Opiniones, sobre todo hoy que conmemoramos el Día del Amor y la Amistad. Y nada, eh, queremos conocer la historia, de ustedes trabajan juntos, entrenan juntos, todos juntos. Vamos a hablar un poco de eso, de esa dinámica de pareja, pero también de lo que ustedes saben. Vamos a hablar de training, vamos a hablar ahora eh, que tenemos esta situación del COVID y de esos proyectos que tienen eh, ante esta nueva situación. Bienvenidos a Opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti por esa bienvenida, wow. <laughs> y por aceptarnos y recibirnos de esta manera en tu casa. Bien, muchísimas gracias. De verdad que eh, ustedes, como pareja, proyectan eh, eso que quizás para mucho, muchos es como lo que quieren ser, pero también es un reto, supongo, eh, pasarse todo el día completo juntos. ¿Cuál es.? son o cuáles han sido esas fortalezas que ustedes han podido encontrar para desarrollar esa mística esa química y complementarse tanto eh, en su día a día sin que esto sea por el contrario una situación negativa bueno mira yo creo que nosotros ya tenemos muchos años compartiendo la vida laboral juntos y, y clave es poner todas las cosas claras y mantenerse dentro de nuestra profesión y nuestras labores lo más profesional posible. Y tratar de entender que sabemos que es difícil, de que en esos momentos de trabajo eh, somos pareja. ¿Entiendes? Somos pareja, nos respetamos, pero nos damos nuestro espacio. Eh, muchos amigos nos preguntan, ¿y cómo es que ustedes pueden durar Yo tanto tiempo juntos? ¿Será que ustedes discuten, pelean, resuelven sus cosas y no se nota? No, la verdad es que no. Nosotros tenemos una relación lindísima y siempre lo valoramos en los momentos que estamos solos y estamos compartiendo fuera de hora de labor, y es donde nos damos cuenta y valoramos nuestra relación, porque realmente la trabajamos así, y tratamos de día a día, eh, como ir enumerando esas cosas que nos hacen fuerte, no solamente la relación, sino de manera individual, lo que nosotros trabajamos con los clientes, con nuestra comunidad, que va a nuestro negocio, pero también lo trabajamos nosotros como pareja, y de forma, como dije, y de, de manera individual y... Y sea, así se nos hace muy fácil cuando nosotros ponemos ambos de nuestra parte. Carolina, ¿quién, ¿quién comenzó el coqueteo? ¿Quién fue que... porque trabajaban juntos, no? No. ¿O se conocieron trabajando? ¿Cómo fue eso? ¿Y quién fue que enamoró a quién? <laughs> Esa historia bonita, <laughs> <y> muy interesante. <laughs> bueno, básicamente eh, una amiga nos introdujo. O sea, él quiso conocerme a mí, pero quien tuvo la iniciativa fui yo. O sea, inmediatamente yo supe que él quiso conocerme. Él duró un tiempo como en distanciamiento. <laughs> y yo fui que le dije a la amiga mía, pero consígueme su número de teléfono. Y yo fui que tuve la iniciativa. Tú fuiste fui. que lo llamaste. Yo fui que le escribí. Eh, y de ahí en adelante todo ha sido historia. La verdad que fue todo tan natural, como que no fue nada forzado. Eh, todo fue fluyendo súper bien. Y cuando nos conocimos, él era quien trabajaba como personal trainer y yo no. Yo formaba parte del, del lugar a, donde, a donde, él, donde él trabajaba. Cliente. Exacto, yo era cliente. Pero no mío. Eh, no, nunca fui su clienta. No. Sí, porque es importante sí. entender. Yo tengo como política, bueno, siempre lo he tenido, tengo ya 13 años, uh -huh. 14 años en la industria, de que realmente yo no confundo la parte cliente y entrenador. Uh -huh. En ese momento que lo era. Yo no tenía mi negocio, sino trabajaba para una marca. Entonces, yo siempre tenía la limitante como. Hay un roce muy íntimo entre el profesional y el cliente. Uh -huh. eh, nunca relacionarme más que esa, esa relación de cliente-entrenador. Eh, y en ese momento ya no era mi cliente. En un momento se interesó ser mi cliente. Y yo no, no nos confundamos. <laughs> Porque ya si, tú sabías que tenía si otras pasas ser cliente, Ya que estamos sí. en un proceso donde tú me gustas, yo te gusto, uh -huh. no claro. se rompería ese, ese lazo. Y realmente lo respetamos y así siempre fue. Y cuando ella te escribió, que tú dijiste, wow, pero me escribió ella, porque a veces se tiene por el mismo machismo que impera sí, la, sí. la creencia, vamos a decir, de que es el hombre que necesariamente tiene que dar el primer paso. Claro. Entonces, ¿cómo tú te sentiste en ese momento? Mira, para nada, nosotros yo de por sí siempre valoré el, el tema de su personalidad, eh, que siempre fue muy diferente a, a lo que uno estaba acostumbrado. De igual manera ella lo vio en mí. Y, y yo nunca catalogué como, como esa parte negativa, ni mucho menos, al contrario, lo vi muy valiente eh, y muy natural el que ella en ese momento tomara la decisión y me lo hizo mucho más fácil a mí. Y de por sí ya sabíamos que había un coqueteo miradero y una serie de interés eh, en ambos. Y, y bueno, de todo fue muy claro, eh, compartimos, llevamos las cosas a su nivel, al paso, y dimos donde teníamos que llegar en el momento que tenía que llegar. Qué bien, ¿Cómo, ¿cómo se inician en el mundo de, del fit, del sí. trainer? Tú comenzaste primero, sí, Correcto. luego entonces conquistaste a Carolina para que también Exactamente. exactamente. eres nutricionista sí, o, o trabajas con tema de, de nutrición. Exactamente, pero de profesión soy psicóloga. Correcto, yo mercadólogo y administrador, yo tengo ambas carreras. Eh, bueno, te cuento hoy para no hacer tan amplio la historia. Yo comencé en Miami, eh, realmente en este mundo, no en mi vida de entrenamiento, sino eh, ya en mi vida de certificaciones, de documentarme, en realmente educarme en la industria. Y cuando yo vengo de allá con toda esa capacitación de las clases grupales y entrenamientos grupales, bueno, pues, entonces, inicio eh, eh, en el Body Shop para decir si sí, una marca que fue quien me abrió la puerta en sus inicios, yo comencé a ayudar amigos. Personas cercanas a mí gratuitamente antes de entrar a esa industria. Y fui cambiando vidas increíblemente y me fueron llegando más personas por el resultado que tenían esas personas llegadas a mí: familiares, amigos y conocidos. Y bueno, la comunidad fue creciendo y ya yo lo veía más que por algo que me hacía sentir bien, lo vi ya como un negocio. Como una oportunidad. Como una oportunidad. En ese momento yo tenía un taller de vehículos, de automotriz. Eh, que no me iba mal económicamente, pero era algo muy eh, diferente lo que yo hacía en ese momento con lo que yo iba a hacer, ese cambio. Sin embargo, mucha gente no estuvo de acuerdo, ni siquiera mi familia, de dar ese salto. En ese momento, los entrenadores y personal trainer tenían un nivel de imagen no muy buena uh -huh. en ese momento, entonces era muy cuesta arriba o muy chocante para alguna persona entender que salía de la parte empresarial a la parte de entrenador, para no llamarlo coach, que en ese momento no lo éramos. Eh, y entonces, de por sí, el tiempo dejó verle a los demás de que sí fue una muy buena decisión, porque sabíamos detrás de lo que andábamos buscando. Años después, entonces yo inicio mi proyecto y es donde se introduce Carolina, que de por sí antes de iniciarlo sabía cuáles eran los planes y ella fue certificándose para entonces ya coger un poquito más de amor y realmente encontrar una pasión. Dentro de la industria del wellness, fitness y bienestar. Qué bien. En tus redes sociales o en las redes sociales que, que comparten, porque está, todo es casi verdad, muy de la mano, se ve que ustedes entrenan incluso cuando están de vacaciones. ¿Tú eres realmente tan disciplinado como se ve en las sí. redes sociales? Más. Dime la verdad, Carolina. Totalmente. Sí, si no corrígido. Yo perfeccionista. no soy tan, tan como él, pero sí. Realmente sí, no importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, siempre le damos prioridad a nuestra salud, por así decirte, siempre buscamos un momentito donde entrenar, aunque sea poco, siempre buscamos el momento y el lugar para hacerlo, no importa dónde vayamos. Claro, no, eso es una costumbre de familia que lo tenemos, de que los fines de semana nos damos nuestra escapadita sí. y siempre tratamos de como, bueno, como nosotros tenemos una filosofía dentro de nuestra comunidad, de que nosotros entrenamos para comer y comemos para entrenar, entonces los fines de semana siempre es donde nosotros podemos tener más tiempo para disfrutar esa gastronomía, sea en casa, sea donde estemos o en un restaurante, entonces siempre entrenamos porque tenemos un poquito más de tiempo libre. Sí. Y mucha gente me escribe y me dice, pero ven acá que ustedes no descansan. Sí. Bueno, si uh -huh. entrenamos un domingo, tú puedes estar seguro que descansamos un día a la semana. Y de por sí lo hacemos más que por un tema físico, lo hacemos por un tema mental. Eh, para mantener el equilibrio y el balance eh, eh, en, emocionalmente y, y concentrado donde va a iniciar una semana nueva y no ha dado resultados realmente eso disfrutamos mucho más el día eh, tenemos un momento en pareja que normalmente eh, los días de trabajo no entrenamos en pareja sin embargo los días los fines de semana sí que son nuestros días libres y si quien, o sea, en un momento tú lo orientas o lo, tre lo entrenas a él y viceversa, ¿cómo es esa dinámica? Ambos, como ella es realmente la parte fuerte de su alimentación, ella me refuerza en la parte de, en nutricional. Y, y cocina, yo, cocina, cocina. Sí, sí, yo, sí ella cocina, ah, yo, co vez, yo, cocino yo cocino más. Ambos cocinamos. Yo cocino un chimá, pero ella cocina, <laughs> le gusta cocinar. Realmente ella me consiente mucho en eso porque ella viene de una familia, su papá es chef. Eh, nos ha enseñado muchísimo en la parte gastronómica. La verdad que tú eres un hombre dichoso. La disfrutamos, sí, ¿no? muy <risa> dichoso. <risa> dichoso en todos los sentidos, no solamente por ella, que es una mujer extraordinaria en todos los sentidos, es mi amiga, no solamente mi pareja, sino también porque tenemos una hija que tú la conoces, que realmente somos bendecidos por lo que tenemos. Un espectáculo. Yo les voy a mostrar, a mostrar algunas imágenes para que ustedes me comenten sobre ese momento en sus vidas o de qué forma eh, les impactó. Veamos, esta es la primera. <laughs> Bueno, eso es un viaje inolvidable. Ese viaje fue hace aproximadamente casi cuatro, tres, cuatro años. Eh, fue un viaje, digámoslo, improvisado. Sí, fue muy espontáneo, como todos nosotros. Sí. <laughs> eh, nosotros en principio nos fuimos de viaje con, con dos parejas más. Eh, compartimos aproximadamente diez días con ellos y luego nos dedicamos siete días más a nosotros. Entonces ese fue uno de los lugares que visitamos que realmente nos encantó. Eh, duramos tres días eh, y esa es una de las famosas fotos que muchas personas se hacen cuando van a la que no es la de la 27 la de febrero. Fer, sí. eh. que no es es de aquí. Válido aclararlo. Sí. <laughs> Nosotros disfrutamos mucho ese viaje, sobre todo porque conocimos ciudades que no, sí. no impactaron. Por ejemplo, Ámsterdam. Sí. No Yo pensé que tú le habías puesto el anillo ahí. No. Mucha si tú gente que no. piensa eso. Mucha eh, eh, gente eso es algo, eso es algo eso. que es bueno que. Que, bueno, esta entrevista es la primera que nos hacen a nosotros como pareja, sí. que nosotros lo digamos, nosotros no estamos casados. No. No somos pareja, vivimos juntos, tenemos la cosa, bueno, ella tiene un puesto mucho más que ser esposa en mi claro. vida. Más que un contrato. Más que Exacto. un contrato, más que un papel, más que una firma, más que un anillo. Bueno, por si ella tiene los anillos. Sí. Pero. Por pero, eso él está. Pero, pero realmente no, no, no estamos legalmente casados. ¿Planes de boda? Hay, ahí sin duda lo hay, pero no es algo como que nos mata el sueño, ni estamos. Sí. Eh, eh, presionado, ni mucho menos. O sea, realmente ha sido algo muy lindo y diferente en nuestra vida. Entendemos que, que va a llegar en algún momento, pero sí. no tenemos esa presión, ni, ni, ni fecha, ni mucho menos. Nuestra muy hija bien. tiene un año. Nosotros sí. estamos esperanzados de que ella sea, ¿verdad? Ah, parte a, de... Forma parte de, de eso y que pueda entonces disfrutar el momento también. Mis claro. hijos son más grandes. Yo tengo un niño Vamos de... a ver otras imágenes. Pero sí. vamos a propósito, que claro. habla de tus hijos. <laughs> Esos son mis. Esos son los dos grandes. Los dos grandes. Esa que tuve ahí, bueno, el chiquito que tiene una linda relación también con Carolina, el es Saberito, Freddy. Grande. Tiene 15 años, acabado de cumplir. Sí. Ahora el 6 de enero. La chiquita tiene 9 años, que cumplió el 25 de uh -huh. diciembre. Entonces todos los cumpleaños, que tú te puedes ver, están ahí, en menos de un mes. 25 de, de diciembre, que lo cumple mi Amalia. 21. Tiene, perdón, 21, 21 de diciembre. 21 de diciembre, que cumplió eh, 9 años. Después Abelito, Freddy Abel, mi hijo más grande, cumple el 6 de enero, yo cumplo el 15 de enero, Lorena, eh, Lorena que es wow. el 25 de y enero, yo el primero. y ella el 1 el el de febrero. febrero, o sea, estamos todos en menos de un mes ahí, la verdad que eso es lo más grande que yo tengo, ese es mi tesoro. Qué bonito. Veamos la próxima imagen. Ah, eso, tus inicios. ¿Tadrina? Bueno, mira, esos son mis inicios, hay mucho testimonio y es eh, parte de lo que yo le agradezco porque... De por sí, yo me llamo... En Aquí redes, vemos a Nashla también. A Nashla, correcto. En redes sociales, eh, bueno, ellos fueron los que hicieron a Techi, Techi. y su, su hermana, su mamá, su esposo, el cuñado, toda la Todos. familia eh, entrenaron en ese momento conmigo. Hicimos una transformación muy linda y una experiencia chulísima en esos inicios. Y en ese entonces... Ellos me pusieron Freddy Fitness, no, bueno, no ellos, sino la comunidad de ese momento, mis clientes de ese momento, que ni siquiera fueron ellos, que en ese no sale ahí, pero sale Sergio Carlos, que también en su momento eh, me puso Como Freddy parte, Fitness, claro. hace 10 años de eso. Y bueno, de ahí surgió Freddy Fitness, la gente entendía que yo me había puesto Freddy Fitness y no, no fue así, entonces la gente me comenzaba a llamar a Freddy Fitness, otro me llamaba entrenador de los famosos, de las <laughs> sí. estrellas, y bueno, y por ahí comenzamos, porque realmente ellos tuvieron cambios todos. Pocos fueron proyectos, por ejemplo en el caso de Nashville sí fueron proyectos, en el caso de Karina también lo fue. También. Eh, y, pero Sergio no, Sergio entrenaba ya porque quería un momento diferente, y sí, Techi y, y Tania en ese momento. Pero fueron, eh, son parte de mi familia, como quien dice, hemos hecho una linda amistad y cada vez que ellos quieren confiar su salud. Eh, a una persona yo me siento más que honrado de siempre me toquen la puerta para ser parte de ese proyecto. Bueno, yo soy testigo. Quizás no tengo todavía esos resultados, pero <laughs> por ahí... ¿Lo vamos. Has tenido, lo tuve, yo recuerdo. <laughs> claro, vamos a ver. Creo que no, nos quedan dos imágenes. Ay, Dios mío. Miren qué belleza. <laughs> Cuéntenos cómo este tesorito le ha cambiado la dinámica. De hecho, ya ella levanta pesas, sí, según ya. la foto. Le <laughs> Le encanta. Mira, eso, eso para mí ha sido un, un regalo y, y, y para nosotros una satisfacción que a nuestros hijos les guste lo que hacemos. Increíblemente. Y tú dirás como una niña de un año le gusta lo que tú haces. Sí, porque nosotros la hemos acostumbrado de chiquita, desde meses. Recuérdate que nosotros en pandemia duramos ocho meses y medio dando entrenamiento de manera gratuita a través de las redes sociales para hacer un aporte. A toda la comunidad, no solamente a nuestros clientes, sino a otros que en ese momento no eran clientes, pero sí necesitaban tener un espacio donde se dedicaran a ellos mismos y poder tener una desconexión a todas esas malas noticias y mala energía que habían en el ambiente. Y nuestra hija, aunque no se veía, siempre estaba ahí, porque nosotros no teníamos quien no la cuidara. Y en, el en, algunos, que en algunos, en algunos lives sí llegué a verla. Sí. Creo que la presentaron cuando tenía como dos o tres meses. La presentaron Exacto. a la bebé. Yo estaba entrenando Exacto. ese día y, y fue visto. un momento muy bonito. Había sí. momentos que sí, había momentos que también ella salía con sus cosas y su gritadera sí. Sí. y claro a veces tenía que salir y entrar y bueno era parte del, del momento. Incluso la gente le cogió cariño. Sí. No lo veíamos ni siquiera como una molestia. A ella le gustaba. Mis hijos, los grandes, él, él viene de fútbol, es el futbolista. Eso es lo que a él le gusta y tiene como pasión. Sin embargo, hace poco tiempo para acá, hace meses, él se ha acostumbrado a hacer su rutina diaria de entrenamiento. De los lo mismos lives que nosotros hacemos y de la plataforma digital que nosotros tenemos. Él tiene acceso, cuando puede va al centro, cuando no puede, él lo hace religiosamente. No porque yo le digo, sino porque a él le nació de por sí, sabiendo la importancia que, que tienen en los entrenamientos y la vida saludable, hacerlo. La chiquita por igual. Qué bonito. Bueno, hay un, hay un proverbio bíblico que dice, eh, instruye al niño en el camino y aún después de viejo no se apartará de él. Y es parte de lo que él ha visto en ti, sí, en ustedes como sí. pareja. Totalmente. Y aquí vemos una nueva, eh, si se puede decir en esta imagen, refleja como nuevos proyectos. ¿De Correcto. qué trata Freddy Fitness, la plataforma? Vamos a hablar. Eh, porque está tan de moda y ha tomado auge el tema de, del FIT luego de esta pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones, recuerden nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis Garciaje. Y aquí seguimos conversando con esta pareja excepcional. Vamos a hablar un poco más ahora del mundo del FIT. Les dejé una pregunta eh, antes de la pausa sobre ese nuevo proyecto que ustedes están emprendiendo y, y mostrando a través de una nueva plataforma. Háblanos un poco de esto y... Me gustaría saber por qué creen ustedes que está tan de moda, o que parecería una moda, lo de la bici, el mundo fit y eso de comer saludable. ¿Es algo que normalmente sucede por épocas o, o es que la gente ha ido aprendiendo un poco más sobre la importancia de entrenar? Okay. Yo te hablo un poco de la plataforma digital que bueno, surgió realmente, no era algo planificado. Surgió espontáneo porque, como te comentabas antes, eh, nosotros iniciamos un proyecto en la, en la plataforma digital de, de cada uno de nosotros en Instagram directamente, donde dábamos nosotros gratuitamente, durante casi nueve meses, eh, los entrenamientos diarios, de lunes a sábado, sin faltar un día. Bueno, yo quiero darte las gracias públicamente porque de verdad es algo, yo lo he hablado con otros eh, miembros del centro con los que y las que tengo amistad. Fue una labor altruista y para todos los que formamos parte de la comunidad, el COVID fue algo que llegó de repente. Correcto. Nadie estaba preparado y no, yo voy a hacer un plan para cuando no. venga una pandemia. Uh -huh. No. Y fue de tanta valía porque podíamos continuar con nuestra disciplina desde nuestras casas. O sea, yo convertí mi casa en un gimnasio Correcto. y esperaba todos los días ese live para entrenar, así que de verdad, muchísimas gracias. No, para nosotros un placer, realmente lo hicimos porque en este caso tú eres, tú tienes un poquito de disciplina, pero la gran mayoría no lo tenía y, y en ese caso era lo que queríamos hacer, un cambio en cada persona, un, aportar algo y que puedan cambiar, bueno, esos eh, esos hábitos malos y lo vayan corrigiendo poco a poco, sin saber cuándo terminaba, porque realmente cuando comenzamos a hacerlo eh, pensábamos que eso iba a durar dos meses sí. o tres meses. Eh, y sin embargo, duró ocho meses. Entonces, eh, tuvimos ahí todo el tiempo, arriba de nuestra gente, de nuestra comunidad, y realmente tenemos unos testimonios lindísimos de personas que cambiaron muchísimo durante ese tiempo y cómo sacamos la oportunidad de un tiempo malo, sacamos muchas cosas buenas en muchas personas, y para nosotros eso no tiene precio. Entonces, de ahí vino el que, bueno, ya volvimos al trabajo, nos dieron la oportunidad de reabrir nuestros negocios y esas personas se quedaron ahí lo cual no podía ser de parte nuestra abandonada, porque eran vidas que para nosotros eran importantes, ya eran personas relacionadas a nosotros, que pertenecían a la familia, a nuestra comunidad, y ahí entonces ya veníamos trabajando de meses anteriores la plataforma digital, que lo hicimos con un equipo tanto interno aquí en nuestro país local y también fuera, que fueron los responsables de hacer de ese proyecto realidad y, y totalmente competitivo con cualquier otra plataforma digital eh, que ya tenga un renombre en el mercado. ¿Y cómo las personas pueden ahora mismo entrar y ver en qué consiste? O hacerse, hay que tener una membresía. ¿cómo sí, es, paga. es paga, hay diferentes planes y se adapta a, a, a los bolsillos de cada persona. Eh, Www.freddy.fitness, ahí es una página web, lo cual tú puedes elegir cualquier eh, programa o plan que se te adapte a ti. Y luego entonces bajas o descargas por App Store o Google Play. Lo mismo, Freddy.Fitness, te sale la, la aplicación, la descargas y ya con el perfil que tienes, con tu password, puedes entonces introducir. ¿Y eso ustedes lo, lo están actualizando constantemente, constantemente o ya están cargadas las rutinas? No, 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 no constantemente, es igual. Nosotros tenemos un estudio que formamos eh, que nos lo lleva un, incluso una eh, empresa que es nuestra también, se llama Abracadabra Media. Eh, y ellos nos graban, nos editan, no editan, no controlan las, las luces, eh, el sonido y todo eso. Y todos los días hay live y también hay eh, ejercicio programado. Y aparte de eso, tiene un sinnúmero de beneficios: nutrición, asesoría, medición, challenge y rutinas específicas para personas que tengan eh, cosas ya directas, personalizadas, si quieres. Eh, trabajar un músculo más que otro, si quieres proyectar eh, un resultado más que otro y viceversa. Muy bien. Es muy completo. Claro, ¿por qué tú crees que está tan de moda todo esto de, del fit, de los entrenamientos, de la buena nutrición e incluso del ciclismo? Sí, sí, sí. Los, los... Mira, yo en realidad no creo que sea una moda. Yo creo que en estos últimos años quizás las personas se han empezado a preocupar un poquito más por su salud, quizá porque hay personas del medio eh, que muestran eh, qué, qué estilo de vida llevan y de alguna forma u otra se han visto interesados por mejorar su salud. Eh, se han dado cuenta que el sedentarismo no lleva a nada. Eh, lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia. Eh, todo aquel que está en salud, que, que hace algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física, ha tenido una mejor reacción ante el virus cuando ha atacado su cuerpo. Nosotros los hemos visto, lo hemos visto con un montón de personas a nuestro alrededor. Eh, eh, si, si uno se pone a ver, te das cuenta de que muchas de las personas que han fallecido son personas que han estado en sobrepeso, personas que a pesar de que no estén en sobrepeso tienen una vida sedentaria, trabajan en un escritorio, llegan a su casa, comen, se bañan y se acuestan, o sea, no hacen nada para mover su cuerpo y de alguna forma u otra eso va eh, desvaneciendo nuestra salud. No solamente por el COVID. Hay muchísimas cosas que afectan al cuerpo peor cuando tú no haces nada. Porque el movimiento, el ejercicio, hacer cualquier tipo de deporte es salud. Siempre va a ser salud. Claro, Lenny, porque nosotros a veces la gente malinterpreta y entiende que nosotros cuando le damos un consejo, queremos aportar a la vida de cualquier persona, diciendo, bueno, ven a entrenar con nosotros, sí, con Freddy Fitness, sí. con Specs, y realmente no es así. No, y tú lo dices. A nosotros no ah, nos sí. interesa dónde tú, tú entreno No, claro, si me subo a la marca, pues bienvenido, claro, bien, claro. super bien. Pero realmente nosotros no lo hacemos con ese interés. Lo hacemos realmente para que haya un cambio en cada persona, como lo hemos tenido. Claro. Muchísimas personas, es más grande la comunidad fuera de nuestro negocio sí. que la de adentro. Y para nosotros eso es invaluable, no tiene un sí. valor. Nosotros tenemos muchos clientes, de hecho, en la plataforma que iniciaron a entrenar con nosotros y no hacían ningún tipo de actividad no, física. Y le han cogido tanto amor al entrenar que ellos al principio entrenaban con calderos, con eh, <laughs> galones. galones, con libros, con todo. Con y ahora tenemos un montón de clientes que han cogido una zona de su casa y han hecho un gimnasio. Pidieron steps compraron mancuerna compraron kerbel o sea ya tienen toda un área acomodada porque ya forma parte de su estilo de vida no y es más cómodo porque no te tienes que desplazar que, claro. evidentemente no tienes la ventaja de tener un experto que si haces un movimiento irregular o que te pueda motivar a que mira no si tú le estás dando con 15, con 20, ya es momento de que uh -huh. le ponga 25, claro, o sea esa dinámica claro. y de tener otras personas eso te motiva porque tú ves me pasa, y creo sí. que nos pasa a todo. Una a alguien que entrena contigo, que ha estado en tu grupo y ya va por 30 y tú sigues en 20, tú dices, no, pero Sobre yo todo el necesito que tiene espíritu avanzar. Competitivo. Claro, sí. yo necesito avanzar. Entonces, sí. todas esas cosas yo creo que de una u otra forma ayudan. ¿Cuáles son las recomendaciones para una persona iniciarse en esto de, de entrenamiento, el tipo que fuera? ¿Por qué unos logran mantener esa disciplina, esa dinámica, otras personas no? ¿Qué ¿Qué es eso que provoca que la gente suelte, por ejemplo? Yo creo que esa ha sido la clave nuestra eh, y, lo he, y lo hemos demostrado en el tiempo, eh, que en nuestra comunidad nosotros la trabajamos de manera diferente. Normalmente, aunque el cliente llegue a tus manos con un bloqueo mental o con, o con una meta clara, nosotros tratamos de llevarla a ser realidad. ¿De qué manera? Bueno, ellos vienen dándole prioridad al físico, nosotros le damos prioridad más a la parte mental para que puedan entonces lograr mantener lo que lograron, valga la redundancia, en el tiempo, sean constantes y no sea algo de a corto plazo. Es decir, que ya cuando tú vienes resolviendo todos esos hábitos, cambiándoselo poco a poco, esos lineamientos y ese listado de cosas que hay que arreglar, ya lo otro viene por default, o sea, llega porque sí, lo físico llega porque llega, pero cuando tú le das prioridad entonces a la parte física, descuida. La parte que te va a mantener fortalecido, enfocado, disciplinado, entonces de una forma u otra. Llega el momento que te estresas, te desenfocas, sueltas, y es lo que nos pasa regularmente en la vida. Cuando logramos aprender y atender eso, y nosotros recalcamos día a día eso en cada una de las personas, entonces logras ser realmente disciplinado, y cuando tú logras tener esos buenos hábitos, entonces las cosas perduran más en el tiempo. Qué bien. ¿Qué es más importante? Eh, peso. Constancia, porque hay personas que a veces se enfocan mucho en la cantidad de libras, por ejemplo, las personas que hacen pesas. Veo mucha gente a veces afanada en cuánto tú estás levantando, cuánto tú le estás dando, cuando quizás no sea eso lo más importante. Creo que la combinación de ambas. Eh, lo primero que tiene que aprender a, a controlar los movimientos para que realmente evitemos lesiones y alguna complicación eh, física. Y ya luego es combinaciones que de eso nosotros nos encargamos los coaches, tanto nosotros como también el equipo que tenemos, que entiendo que está bastante capacitado, para enseñarte los a controlar los movimientos y ya cuando tú logres ese paso, entonces ir sacando lo mejor de ti, ya aumentando de peso, de, de, de acuerdo a tus objetivos y de acuerdo al nivel que estés. Por eso es que la competencia nosotros no la hacemos con otras personas, o con otras personas que vemos en las redes, o quizás con alguien que queremos seguir, que sea nuestro guía, o quizás como nuestro mismo coach, que muchas veces me dicen, yo quiero ser como tú. Yo quiero ir al nivel tuyo, no, pero ok, pues vamos a hacer todo por paso. Ya van cuántos años? Muchos años. ¿sí? No, y de tropiezos, porque no todo ha sido lindo. No siempre hemos estado en la condición física que hemos estado. Hemos pasado. Hay una. Así como nosotros tenemos nuestro testimonio con, con cada uno de nuestros clientes, nosotros lo hemos tenido también. Esos tropiezos a veces son buenos, refrescarlo, recordarlo para saber dónde estamos. Y eso es lo que nosotros trabajamos eh, día a día con los, los clientes. Muy bien. Caro, eh, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu parecer? Está muy de moda lo de la dieta keto. Uh -huh. Escucha a todo el mundo con esto de la dieta keto. ¿Cuál es ese punto importante para tú seleccionar una dieta? ¿O qué es lo más importante para tú tener una nutrición balanceada acorde con las necesidades que tú puedas tener? Porque quizá la dieta keto le funciona a Freddy, pero es probable que a mí no. Entonces... Yo veo mucha gente tomando dietas, por ejemplo, de redes sociales, cuando sí. quizás tú no tienes una condición para poder llevar ese tipo de alimentación. Mira, eh, la dieta keto siempre ha existido. Lo que pasa que ha tenido varios nombres, pero siempre ¿La han sabido vender últimamente. <laughs> siempre ha existido. ¿Qué pasa? Eh, en un momento se vio como una dieta para bajar de peso. O sea, ese fue el focus, como una dieta para bajar de peso. Pero realmente no necesariamente es una dieta para bajar de peso. Eh, igual que todas las demás, es una dieta eh, saludable, digamos. Simplemente que tú suprimes uno de los de las bases de la alimentación, que en este caso son los carbohidratos. Nosotros no estamos en desacuerdo con esa alimentación. Eh, de hecho, nosotros la hemos practicado, porque nosotros todo aquello que nosotros le ponemos a nuestros clientes porque ellos lo requieren, siempre nosotros lo ponemos en práctica. No Muy hay bien. ninguna alimentación que nosotros le demos a nuestros clientes que nosotros que no, no la hayamos, hayamos probado, probado anteriormente. No. ¿Por qué? Porque puede ser que a uno de nosotros no nos funcione y ya yo tenga una base para yo tratar con una persona que no le funcione. Y todo es prueba y error. Eh, Excelente. Yo te puedo poner a ti la dieta keto y de momento a ti no te funciona. O tú me dices, caro, mira, yo pienso que yo estoy bajando demasiado, estoy perdiendo mucha masa muscular. Perfecto, se te cambia. Es prueba y error. Es todo dependiendo de lo que quiera el cliente. Bien, siempre buscamos satisfacer tus necesidades independientemente de lo que yo crea. O sea, Freddy puede llegar a una persona y decirle, mira, yo quiero adelgazar totalmente. Y puede ser que para Freddy no le guste, o sea él entienda que ella no tiene o él no tiene que estar flaco, pero siempre vamos acorde a lo que el cliente busca, independientemente de nuestras creencias. Claro, porque hay un tema también emocional muy importante sí, claro. que, que tiene un rol hay que vital. Claro, claro, las personas quieren lograr ciertas cosas y en eso hay sin lugar a duda un componente emocional. Uno lo orienta, sí, siempre, claro. Pero siempre buscando lo que quieren. No. Claro, yo creo que, que más que hacer dietas, porque entonces eh, se da muchas veces lo del acordeón. Sí, bajo, subo, bajo, subo rebote. y eso afecta también la piel. Es aprender a llevar una vida de Totalmente. alimentación que equilibrada. Totalmente, que sea algo sostenible en el tiempo. Correcto. Que no sea tan estricto. ¿Entiendes? Que sea algo que tú puedas mantener porque no hacemos nada eh, dándote una dieta porque así se conoce. Que tú dures unas, un mes haciéndola y después tú vuelvas a tu estilo de vida anterior, que comías pizza, que comías fritura, que comías harina. Pero, dulces. Pero, pero Carolina, espérate, uno no puede comer pizza ni un solo día. No, 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 es que <laughs> todo es un balance. Cae bien una pizza de vez en cuando. El que sí. entrena puede hacerlo, el <laughs> sí. que entrena, y sobre todo si lograste tus objetivos. Eh, a eso iba. Nosotros vamos mucho con el que. Eh, nosotros tenemos personas que van allá y nos dicen que era lo que hablaba Freddy el otro día casualmente en un live que hizo. Eh, hay gente que llega y lo primero que dice, ok, ¿y cuándo es mi día de trampa? ¿Cuándo es mi cheat meal? Eh, yo entiendo que hasta que no logres tus objetivos, no te puedes dar el lujo de un cheat meal. Bien, porque queremos lograr algo y para lograr algo hay que hacer un sacrificio. En este caso, ¿cuál es el sacrificio? Suprimirte de aquellos alimentos que de alguna forma u otra no son necesarios ni son saludables para ti porque no aportan en nada. Bueno, la ventaja es que ahora hay mucha creatividad con, sí, con los alimentos, hay muchos utensilios, por ejemplo, la olla freidora al vapor, que no usas grasa y a la gente que no, le gusta la, la misma fritura pandemia, ayuda muchísimo. La sí, o sea, pandemia nos llevó a que no cocinaba, a cocinar, cocinar. A limpiar, Claro, todo esto y sí. ha revolucionado. Todo el mundo se ha vuelto un chef. Totalmente. Totalmente. Y... Vamos a hablar a propósito de la pandemia, de cómo esto ha impactado eh, los gimnasios como empresa. ¿Cuál es la dinámica y cuál es también? ese compromiso que se ha hecho con el gobierno y la industria eh, de los gimnasios. Pero antes les dejo con los cinco más. Ya volvemos. del momento. En la actualidad existen más de 7100 con poder de cambio en todo el mundo y esta semana en los 5 más conoceremos las 5 criptodivisas o monedas virtuales más importantes del momento. En el puesto número 5, el NEO. El NEO o el Ethereum de China fue creado en 2014 para tranquilizar sobre los temores de criptomonedas en el mundo. El gobierno chino anunció un mayor control sobre el sector monetario digital y ha prohibido la oferta inicial de la moneda y no es tan fácil gestionarla libremente. En el puesto número 4, el Ethereum. El Ethereum y el Ether fueron creados en 2017. Una de las criptodivisas más rentables es una alternativa basada en tecnología. Es la segunda divisa digital en términos de capitalización. Por eso se le considera una gran alternativa al Bitcoin. En el puesto número 3, el LITCOIN. Creada por el ex empleado de Google, Charlie Lee, en 2011, el LITCOIN fue lanzado como una alternativa al BITCOIN. Tiene un límite superior al mismo, y actualmente existen cerca de 60 millones de LITCOIN en circulación. En la posición 2, el RIPPLE. El RIPPLE o XRP, para muchos expertos, es el sucesor del BITCOIN, ya que esta moneda digital fue creada por los antiguos desarrolladores del Bitcoin con el objetivo de mejorar sus prestaciones. Y en el primer lugar de las criptomonedas más importantes el Bitcoin. Seguramente el Bitcoin sea la criptomoneda o criptodivisa de la que más has oído hablar. La razón es la forma en que esta moneda fue concebida porque es la pionera. En 2008 fue creada por varias personas bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Y en el 2021 resalta porque Tesla, la empresa de fábrica de tecnología y vehículos eléctricos, invirtió 1.500 millones de dólares en Bitcoin, lo cual disparó el precio de cada Bitcoin a más de 49.000 dólares la unidad. Hasta aquí los cinco más. Bueno, y seguimos conversando con Carolina y Freddy, Freddy Fitness de Specs. Muchos temas, vamos a hablar un poquito de todo. Eh, a propósito de lo que se presenta, el tema de los Bitcoin, un tema que está muy en boga en estos tiempos, la gente habla mucho, eh, cada día salen noticias con relación al aumento de, de, de este esquema de inversión, vamos a llamarlo así. Y, y me parece que es un tema interesante que nos presenta hoy Starling en los 5 más. ¿Cuál es tu parecer si como eh, empresario que eres tienes alguna experiencia eh, con este tipo de inversión que ahora mismo está muy en auge? Sí, mira, yo en un momento escuchaba del Bitcoin y lo conocí. Eh, cuando aquí no se hablaba mucho de eso, un amigo me introdujo al negocio. Eh, no era tan claro como está ahora, realmente no era tan popular como está ahora, incluso estaba asequible en ese momento, porque ahora meterse en el negocio no, quizás no es eh, la misma cantidad de dinero a invertir que en ese momento sí se podía. Eh, bueno, pero en ese momento era un esquema distinto porque estaba enlazado, Bitcoin lo utilizaron para eh, mover otro, otro tipo de negocio, que en ese momento era piramidal. Y yo caí en ese negocio ofreciéndolo por un conocido. Y fue cuando conocí la criptomoneda. Y mi experiencia no fue muy buena porque realmente mi inversión fue pérdida. Eh, como te dije, por el mismo esquema Ponzi, por el mismo esquema piramidal. Y luego de eso tuve una pequeña decepción y no me quiso interesar más en eso. Y realmente fue como un tema más de ayuda, porque en ese momento era de curiosidad. Te lo, así que lo planteaban y tuviéndolo como negociante al fin veía próspero el negocio y bueno, lo experimentamos. Pero ahora es una realidad. Y he visto, no me he querido meter más en eso porque primero no es mi negocio, no es algo que yo no soy economista ni mucho menos, ni manejo esa industria, pero he visto que ha tenido un gran resultado hoy en día. Sí, por lo menos eh, en la prensa. Por lo, lo menos lo que, que no sea, han querido vender. Lo que venden, Correcto. de que ya ronda los 40 mil dólares, Exacto. me parece, por, un, por una un, inversión. Yo sea? no sé eh, cómo funciona, si eh, en los últimos días he participado de conversaciones con personas que sí manejan el tema y que están eh, pues en ese negocio y yo soy un poco más tradicional. Claro, claro, yo también lo he visto, por ejemplo, he visto amigos que suben tomándose una piña colada de viaje en un lugar y dice gracias al Bitcoin, y yo, oh, wow, sí, gracias al Bitcoin. Pero también hay una parte no tan... Eh, es una moneda o una inversión que no está eh, regulada en la mayoría de los países vamos no, a decir así, porque no ya se habla de, de inicios de regulación en algunos estados pero por el momento no hay una regulación que te dé de confianza. garantía y esa confianza y además hay temas también que cuando hablamos de materia de cumplimiento eh, siempre se señalan estas fuentes como eh, vías alternas del crimen organizado para tema de lavado y muchas otras el lado cosas. Oscuro. Nosotros vamos a estar preparando aquí en los próximos días, ya tenemos dos panelistas que justamente eh, vamos a estar debatiendo con relación a este tema. Vamos a volver entonces a lo que sí tú sabes, a lo que es el <laughs> negocio de ustedes. ¿Cómo está la situación de la industria? del FIT de los gimnasios luego de todo esto del COVID-19. Penosamente me he enterado de varios centros que han tenido que cerrar sus operaciones. Bueno, mira, ha sido penoso, ha sido muy duro. Yo pertenezco, nosotros pertenecemos a la Asociación de Empresarios Dueños de Gimnasios y hemos estado, algo positivo que sí hemos tenido, que nos hemos unido, que anteriormente quizá no lo estábamos industrialmente hablando. Eh, pero hemos sido muy afectados, todos golpeados, sin importar el tamaño ni, ni la magnitud de nuestro negocio. Eh, para nadie es, una, es un secreto de que realmente esta industria fue la más afectada de todas, porque aparte de ser aliada realmente a los procesos, indicadores, mensajes y, y, y lo, el trabajo que está haciendo el gobierno para combatir este mal del COVID, eh, nosotros de por sí somos los que más hemos invertido en nuestros protocolos, lo que más hemos estado orientando y ayudando a la persona a mantenerse equilibrada mentalmente, eh, psicológicamente y tratar de fortalecer nuestro sistema inmunológico, siendo ejercicio, alimentándonos bien, porque como decía Cádvera ahorita, eh, ya está comprobado estadísticamente de que realmente las personas que hacen actividad física están muy lejos. De, 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 de recibir duro golpe del COVID. Sin embargo, eh, el, el, a tu pregunta, nosotros nos mantuvimos realmente vivos porque nos preparamos. Eh, fue duro, nosotros hicimos grandes inversiones en nuestro centro eh, y tuvimos que coger de donde no teníamos para mantenernos a flote y mantenernos vivos hoy en día. Pero lamentablemente otros compañeros, colegas no lo pudieron hacer. No porque no tuvieron preparados, sino porque realmente eh, se les hizo difícil el momento de seguir manteniendo una, una el empleomanía, el costo fijo que tienen en el local de luz, eh, eh, pagos mensuales de alquiler, los mismos temas responsables de, de, con, con la misma, eh, con los con mismos la misma empleados. O sea, realmente eh, fue muy difícil, muy difícil. Y yo creo que la parte positiva de nosotros fue que nos mantuvimos en comunicación. Siempre con nuestros clientes, de la parte que llegó de momento, que fueron a través de las redes sociales, y nos impulsó y nos mantuvo enfocado, o más que todo animado y motivado, a poder seguir con nuestro proyecto. Pero no le podemos esconder a, a nuestros seguidores o nuestros allegados, que realmente fue un momento muy difícil, donde todavía lo seguimos sintiendo, porque claro. lo que tenemos es esperanza a que las cosas sigan funcionando, porque hoy en día nosotros tenemos nuestro protocolo, de nuestro, tenemos nuestro centro abierto. Pero a 40% de capacidad. Entonces, todos sabemos lo que eso nos afecta en nuestros números. Eh, sí, porque y, los gastos se mantienen igual. Igual. Claro. Totalmente. No, y, y tienes más, menos espacio también para recibir dentro de ese 40%. El que trabaja y sale a las 6 de la tarde ya no puede ir al centro, no porque tiene que cerrar a, a las 7. Exacto. Correcto, correcto. Ha sido muy tímido en esa parte y hemos tratado de, de concienciar a, a nuestra población, nuestra comunidad, pero se, es, todo ha sido paso a paso, que apenas tenemos. Casi dos meses de que volvimos a abrir, pero todavía nos queda mucho para recuperar lo perdido. ¿Tú crees que, o hay dentro de las conversaciones que se han dado con las autoridades y los representantes del gremio o del núcleo de sí. ustedes, hay una certeza de que van a continuar con esta apertura? Porque ustedes. Los gimnasios abren, cierran, abren, cierran, entonces eso también genera inestabilidad tanto mm -hmm. al cliente, al usuario, como a ustedes eh, desde el punto de vista de inversión y de, de empresa. Claro, sí, yo creo que esta vez, como tuvimos un acercamiento muy directo eh, con esa comitiva que la dirige la vicepresidenta y el ministro de Salud, yo entiendo que se va a mantener, al menos que suceda algo en el país incontrolable, que cierren de nuevo, esperemos no sea así, el país completo. Pero de por sí, si nosotros seguimos eh, con el acuerdo que hemos llegado de mantener los protocolos, de seguir aportando, de seguir sumando a que la gente se mantenga saludable, activa, hoy en día, y yo entiendo que podemos seguir adelante eh, juntos de la mano al gobierno, seguir aportando a la sociedad ese granito de arena que entiendo que es muy importante hoy en día. Hay estudios concretos que establezcan el grado de riesgo que corremos nosotros al visitar un gimnasio. Sí, existe la estadística. ¿Qué dicen estas estadísticas con relación riesgo, COVID, gimnasio? La mayoría de los gimnasios mantiene su protocolo, a mí me consta, no el de nosotros, sino porque también he visitado otros y hemos tenido reuniones en otros lugares, eh, y no solamente nacional, sino internacional. Hemos visto cadenas de gimnasios manteniéndolo cada uno. Eh, eh, tienen sus regulaciones distintas por el lugar donde están, pero eh, el que se mantiene haciendo ejercicio, hay un porcentaje muy mínimo, solamente el 0.8, de acuerdo a las estadísticas, de lo que se mantiene haciendo ejercicio eh, han percibido el COVID de manera negativa, o sea, lo han recibido fuerte, o sea, han muerto o viceversa. Sin embargo, el que no es así, como lo decía Caro, una persona sedentaria, una persona que está muy lejos de estar saludable. Entonces, el contagio ya después de poder ser recibido el COVID le da mucho más duro. Creo que era un 75% la persona que, eh, que llevaban un estilo de vida solamente sedentaria, sino lejos de la salud, que ya tenía problemas coronarios, ya tenía problemas de azúcar, claro. era diabético, personas de obesidad, eh, pues sobre un 35, 40, 45% de, de grasa, eh, o sea, obeso. Eh, el porcentaje es mucho mayor de que realmente sea afectado negativamente en el COVID y de ser contagiado aún más. Dentro de un gimnasio. Dentro de un por gimnasio, ejemplo? aún más. Por el control que tienen y, segundo, porque eh, los protocolos de por sí son muy claros y el distanciamiento se mantiene en los gimnasios y esa persona se mantiene dentro y fuera del gimnasio porque está de por sí trabajando para su salud. ¿Qué tanto se cumplen los protocolos eh, por parte del cliente? Porque una cosa es que. Eh, la empresa como tal establezca las medidas. ¿Qué tanto están cumpliendo desde la experiencia de ustedes en Expets los ciudadanos, el cliente usuario de esas plataformas con las medidas? Bueno, mira, nosotros te podemos decir de nuestro centro, nosotros tenemos los protocolos muy bien establecidos y realmente dentro del centro nuestros clientes realidad, en realidad aportan bastante. Porque nosotros siempre estamos eh, en alerta, por así decirlo, aparte de que, principalmente nosotros en el área de entrenamiento, hay un distanciamiento entre cada uno de los clientes de aproximadamente dos metros. Eh, eh, hay desinfección antes, hay desinfección durante, hay desinfección al cliente retirarse, tanto por el usuario como el personal de limpieza del centro. O sea, nosotros mantenemos bastante bien el tema de los protocolos, igual el uso de las mascarillas. Eh, son totalmente totalmente obligatorias. Eh, ¿Qué más? Eh, la ten, entrada al centro. La entrada la, por igual, con alfombra, el tema de las alfombras. La temperatura. El tema del desinfectante. En cada, en cada ciertos puntos del gimnasio hay desinfectante. O sea que eh, en las estaciones de entrenamiento también hay desinfección. O sea, estamos totalmente equipados. Eh, yo entiendo que ya es tema del usuario, del cliente, el tema de la confianza el tema de la seguridad, o sea, ya tiene mucho que ver con cada quien, porque así como te digo que hay personas que han ido con entera confianza al centro, tenemos todavía personas muy temerosas, muy temerosas de, de ir no solo a nuestro centro, sino de salir de sus hogares eh, sí. a hacer vida normal. Depende mucho de qué tanto impacto haya tenido cada familia, claro. cada experiencia Totalmente. personal. Yo, de hecho, recuerdo cuando todo comenzó. Yo creo que fui de las primeras que me recogí. Yo en febrero finales, yo le venía dando seguimiento al tema y yo dije, no, yo me voy a retirar y veía, ¿no? Y se abrió una vez, creo que en agosto, por ahí, agosto, septiembre. Yo dije, yo hasta enero no, prefiero no volver porque nosotros tuvimos una pérdida directa. Entonces uno lo vive desde de otra óptica. Claro. claro, entonces, eh, si sí hay mucho escepticismo con el tema de los gimnasios, quizás eh, falta un poco más de información. Pero también eh, tiene mucho que ver con ustedes como empresas que tanto cumplan, porque quizás pueden con, ustedes cumplen, hay empresas grandes, otros pero no. qué pasa con claro. otros. Sí, por eso fue que nosotros decíamos que a las autoridades que bueno, nosotros somos una industria, pero no todos estamos al mismo momento ni llevamos la misma política. Entonces, claro. como todo, si van a penalizar a alguien, bueno, que lo penalicen de manera puntual, porque Directo, nosotros hemos sido claro. supervisados. Hemos sido monitoreados por las autoridades y han visto que nosotros realmente... La supervisión es importantísima. Ellos lo hacen. Me da mucha curiosidad el estilo de entrenamiento que ustedes eh, desarrollan. La gente era una dinámica de que se mueven. ¿Eso cambió? ¿Cómo ahora están ustedes eh, haciendo los entrenamientos? Totalmente. Y una pregunta final. Eh, ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a las actuales medidas y el toque de queda? Ok. Claro, decir? Oye, bueno. Una eh, y una. Eh, no, no importa, no importa, es lo mismo. Eh, el, sí, nosotros realmente cambiamos, nos modificamos totalmente eh, nuestro, 100%, nuestro sistema de entrenamiento, donde asimismo, como tú dices, eh, bueno, compartíamos las estaciones y pasábamos de una estación a otra, ya no es así. Nosotros le tenemos un equipo de herramientas a cada cliente. O sea que tuvieron que invertir más dinero. Correcto. Y un espacio o sea, sectorizado pa, específicamente para ese cliente, como decía Caro. Con distancia de dos metros a los lados y dos metros hacia adelante y hacia detrás, mínimo, por espacio. O sea que nosotros estamos cumpliendo. Es recomendable totalmente. usar mascarilla mientras uno entrena. Eso también Hay es... teorías, hay teorías de que sí, hay teorías de que no, Exacto. dependiendo de qué mascarilla sea. Hay mascarillas que realmente se adaptan, incluso son diseñadas para entrenamiento. Incluso hay también dependiendo del tipo de actividad física que tú Correcto. hagas. Por ejemplo, en nosotros, cuando están entrenando, de por si sí, hay veces que hay personas que le molesta o le, le dificulta, dificulta ellos. Respiran y vuelven y se la ponen, o sea que eh, eso no por esa parte. Y con el, la otra pregunta del el toque tema, de queda, del toque de queda, nosotros realmente quisiéramos que fuera, quizá, hablando de nuestro negocio, Exacto. quisiéramos que sea extendido, claro. eh, realmente. Pero realmente después de ser afectado como fuimos, de estar cerrado tanto tiempo, nosotros estamos contentos con que nos dejen claro. trabajar por lo menos las horas eh, eh, que, eh, que la, la, las autoridades han tomado. Y con eso entiendo que podemos ir dando pasos. Y si en algún momento eh, las autoridades deciden eh, ampliar ese, ese tiempo eh, en el toque de queda, bueno, nosotros también lo recibimos de manera claro, positiva, pero nos claro. adaptamos a eso y, y lo aceptamos. Qué bueno. ¿Cómo van a celebrar el Día del Amor y la Amistad? Hemos concluido bueno, mira, y nos gustaría saber qué, qué van a hacer, cuáles son los planes y cómo celebran. Mira, hacerte honesta. Recuerda que hoy es día de la amistad sí. y el amor. Hacerte honesto nosotros en los años que tenemos de relación nunca hemos visto ese día como un día para celebrar. ¿Por qué? Porque nosotros día a día celebramos. Nosotros nos Realmente. vamos un fin de semana X y nos vamos y compartimos como pareja o si no compartimos en familia. No tenemos como ese día para hacer nada especial. De hecho nosotros no tenemos un día específico para hacernos un detalle. No se dan regalos hoy nada. nada. No. Nosotros no somos así. Una cena normal, eh, algo tranquilo en casa, una película, una serie, eh, algo sencillo. La verdad que no le damos tanta importancia al día de San Valentín. Bien, bueno señores, muchísimas Literalmente, gracias, ¿no? literal. Literalmente. gracias por acompañarnos, gracias, gracias a, ti. a ustedes gracias por, a ti estar por la invitación. Cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.